Televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos aquí en la carrera tercera, lo que conocimos como la permanente de la cuarta. Durante mucho tiempo funcionó aquí como una cárcel de tránsito, es decir, toda aquella persona que cometiera un accidente de tránsito, que lo retuvieran por documento y era trasladado hasta acá. Hoy se conoce que esto es propiedad del municipio de Valledupar y es el municipio quien debe organizar debidamente estas instalaciones. No es una cárcel judicial. Por eso toda persona que retienen aquí, mientras se le define su situación, mientras pasan esas cosas, aquí se hace un mayor hacinamiento. Hacinamiento que no es muy bien visto por familiares de las personas que están al interior del mismo, que dice que no le están dando un buen trato. Pero también conocemos que es del resorte la responsabilidad de sostener bien esto, es el municipio de Valledupar. No pertenece al INPEC. En ese orden de idea, las alcaldías ya están informadas, en cabeza del alcalde, la construcción, así lo dijo el ministro, de nuevas cárceles para así poder repatriar a quienes, a todas las personas que están ya judicializadas y no deberían estar aquí de ninguna manera. Aquí es algo en tránsito y que toda aquella persona que ya tenga definida la situación jurídica deberá ir entonces hacia dónde, la parte judicial deberá ir hacia dónde, la cárcel penitenciaria, la Tramacúa que conocemos nosotros, o en ese orden, la cárcel judicial. Hoy hemos venido acá precisamente porque llama la atención esta situación. Antes se funcionaban aquí demandas, habían pleitos, habían querellas, y hoy está aquí una parte de la Policía Nacional, los poquitos que tenemos en la ciudad de Valledupar que nos pudieran servir para vigilancia, están al servicio de esto, y no debería ser así, porque aquí no se debería tener preso alguno, se debería tener ya definido en una cárcel, en este caso la judicial, como manera preventiva, mientras se le define su situación judicial. Es la nota que hemos venido a cubrir hoy para Noticias JM, Juan Alberto España.